debutamos con el remate de vientre de la de cabaña de la zona y de estancias bastante importantes acá, con algo rodeo general. Te diré, considero yo que fue un remate bastante bueno. Se notó por ahí que debe haber sido uno de los últimos remates de vientres, por lo menos de la zona y de la zona norte. Esto yo veo, le atribuyo, digamos, los precios de la vaquillona general o de las vacas generales que tuvimos el viernes, que estuvo ahí entre los 15 y 16 mil pesos. Por ahí lo hubiésemos tenido quizá dos meses antes y hacía 2 o 3 mil pesos más. Pero todo lo que se ha controlado, todo lo de elite se vendió bien, entre 25, 28 hasta 30 mil pesos. Y todo lo que son vientres generales o rodeo base se vendió entre 15 y 20 mil pesos. Yo considero que esos fueron buenos valores. Se toma iniciativa con una perspectiva totalmente diferente a la ganadería y donde hay que impulsar a que vuelva la actividad de cría. Muchos de los que están acá en el remate se han desplazado a la ganadería y la agricultura y ahora ven nuevamente la ganadería como un potencial. Y de alguna forma estamos apostando a incentivarla nuevamente, trayendo las mejores vacas preñadas de las mejores cabañas que han participado en la anterior exposición. Y algo que queremos replicar y que vamos a hacer seguramente el año que viene, porque está siendo un éxito con valores de 25, 30 mil pesos, vaquillona preñada y con el ternero al pie, que no se han visto en otros lados. Evidentemente hay una necesidad de genética y hay una necesidad también de generar nuevamente la actividad ganadera y sobre todo de pagar un poco más por genética. Entonces eso se valora, cambia el rodeo, desarrolla su rodeo y como te decía recién, aquel que es agricultor siempre tiene su corazón ganadero, por lo menos en el norte de Córdoba, y está volviendo la actividad y bueno, lo queremos potenciar y vamos a seguir apostando a eso. Yo considero que es bastante buena, por lo menos debutamos, ¿viste? Rompimos el hielo. Creo que para el año que viene vamos a prever distintas cosas en cuanto a la organización, en cuanto a la fecha, por ahí el remate, pero considero que fue un gran remate.